Estamos aquí con dos señoritas que han estado tomando el tratamiento. Ella, la primera, tiene el tratamiento por 2 meses, ¿verdad? O 3. Sí, tengo ya 2 meses. El tercer mes, y la señorita aquí es el segundo mes que viene. Pero han venido muy bien. Quisiera que nos dijera cómo estuvo usted su enfermedad, cómo la empezó. La padecí desde hace más de 7 años, y en 3 años empezó a prolongarse más fuerte, estuvo más fuerte. Los doctores allá pues no me daban una respuesta concreta a lo que yo tenía. Sí. Y ¿cuántos años duró, dice, 7 años con su problema? 7 años, ¿Y sí. ¿Cuáles eran sus síntomas? ¿Qué es lo que sentía? Un decaimiento físico junto con mucho estrés, bastante dolor en las articulaciones, dolores de cabeza, se me cayó el cabello, era muy angustiante todo, ataques de ansiedad, eran muchas cosas. Pero, ¿usted en qué parte de California vive? Yo vivo en Inglewood, California. ¿Y cuántos médicos vio en estos 7 años, dice? Doctor, muchísimos, pero todos decían, oh, tienes artritis, tienes riumas, tienes... Todo tenía, pero nunca... No me... No le daban medicina para curarla, ¿va? Ya, sí. ¿Qué medicinas le daban? Solo a esteroides. ¿Esteroides? No le dan otro montón de metrotexato y otras que matan a la gente. Sí. Okay. ¿Cómo se ha mejorado aquí? Bastante. ¿En 2 meses qué tanto mejor? Me siento como en los 80 y 90 muy bien. ¿En 2 meses tan rápido? Sí. Después de estar 7 años con médico y médico y médico en California. Sí. ¿Y qué medicinas le daban allá? Esteroides. ¿Qué otra cosa más? Otras medicinas que no recuerdo ahorita, pero eran, no servían porque seguía peor, porque estaba inflamándome más. Yo sentía que me estaba inflamando más. Ok, ¿aquí qué medicinas le dimos? Aquí 3 antibióticos. Y lactobacilos, ¿verdad? Uh-huh. Ok, le dimos antibióticos y lactobacilos y un antiinflamatorio. Pero aquí la señorita, la compañera, también vino hace un mes a iniciar el tratamiento. ¿Cómo vino? ¿Qué es lo que sentía? Yo comencé con este problema desde el 2007. Al 2011 tuve un decaimiento tremendo. Ya totalmente mis manos eran... Como super, hace como 8 o 9 años comenzó. Sí, súper inflamadas. ¿Y también la veía muchos médicos ahí en California? Ya, yo fui a diferentes hospitales. ¿Y qué le decían? Me decían que tenía fibromialgia, que tenía fatiga crónica, que tenía, o que tengo, que decían que tenía eso, un carpal tunnel. Y se le quitó el carpo. La querían operar, me dijo, ¿ah? Sí, me querían operar. No estoy operada. Uh-huh. Cuando yo vine aquí, yo no podía dormir, no podía sostener cosas, no podía sostener mi teléfono más de 1 minuto. Porque tenía que cambiar, no podía manejar. Hoy estoy súper activa. ¿Y su anillo qué me dijo? Sí, mis anillos no me entraban. Y ahorita lo tengo, lo puedo mover, lo puedo quitar sin ningún problema. No me entraban, me entraban hasta aquí. Y hoy día. Entonces es un cambio muy grande su tratamiento. Súper drástico, súper drástico. ¿Y qué medicina le daban ahí a los médicos? Yo tomaba solamente medicamentos para la depresión. Como el litium, Prozac, Cymbalta. Le dijeron que tenía la artritis porque estaba deprimida. Porque estaba deprimida. Y es al revés. Sí. La gente que está con artritis está deprimida, yeah. Pues tantos dolores y tantas molestias. Claro. Sí. Y además la infección que causa la artritis se le va al cerebro también. Uh-huh. Y entonces causa depresión. Ok. ¿Qué tanto se ha mejorado aquí con nosotros en un mes nada más? Yo podría decir que no tengo nada a comparación de hace un mes que yo estuve aquí. Como repito, mis actividades que yo tenía de levantar pesas, correr, mi trabajo, mi energía,
todo ha superado, todo es, o sea, es una vuelta total, un cambio inmenso. Dolores de cabeza se me fueron, ya duermo toda la noche, ya no me levanto por los dolores de mis brazos, de mi cuello, de mi espalda que tenía. Soy otra persona, soy una persona nueva, renovada, es increíble. Le estamos dando medicina para quitar infecciones del intestino que causa muchos problemas hasta en el cerebro, las infecciones. Y también estamos dando más medicina, antibióticos, para atacar la bacteria que tiene usted en su cuerpo. Encontramos una espiroqueta que puede ser la enfermedad de Lyme. ¿Ok? Y el tratamiento que le hemos estado dando la ha dejado bastante bien. Aquí sí. Le hemos dado nada más puros antibióticos, ¿verdad? Así es. Yo personalmente, como yo soy, me metí al internet, vi los nombres de los medicamentos que aquí me dieron y ciertamente son antibióticos y es un cambio enorme. Usted vino cuando ella terminó el primer mes, ¿verdad? Sí. ¿Qué decía al principio? ¿Dudaba? La verdad estaba muy dudosa, no lo creía, pues tantos años con mi enfermedad. Yo le decía a mi amiga, eres una mentirosa, eso no es cierto, ¿cómo crees? A ver, dame el nombre del doctor, lo voy a investigar. Voy a primero cerciorarme que si es un doctor certificado. Y todavía me decía, ok, sí, me lo dio. Y ciertamente yo vi, o sea, me metí a Google, lo investigué. Y con esa seguridad regresé aquí y con ella. Un beneficio grande. La verdad, no me arrepiento. Y quien vea este video, de verdad, háganlo. Dense la oportunidad, su vida puede cambiar. Nosotros estamos... Bueno, nosotros estamos dando este tratamiento desde hace 25 años, cuando yo encontré que los pacientes, unos niños en la ciudad de Lyme, tenían parálisis facial y artritis, y vi que habían encontrado que tenían unas bacterias en la sangre, les dieron antibióticos y se curaron de su artritis y su migraña y su parálisis facial. Entonces dije yo, pues, ah, caray, esto es muy importante. Yo sabía que no se curaba la artritis ni la parálisis facial. Y desde entonces empecé a dar tratamiento como lo daban ahí en la ciudad de Lyme, con antibióticos. Tengo 25 años dando esto. Wow. Y he curado miles de personas, ya no me acuerdo. En 25 años, y mire, veo 20, 30, 40 pacientes a la semana, ¿cuántos habré curado? Lo que pasa es que el médico general, el médico especialista, el médico internista, el reumatólogo y todos esos, no hacen este tipo de tratamiento. Primero, en Estados Unidos no les permite dar tanto tiempo antibióticos, pero de todos modos, en todas partes del mundo, nadie da antibióticos así largo tiempo. Lo mínimo son 4 meses, depende de cada paciente si va a necesitar más o menos, ¿verdad? Y pues, ¿ustedes han visto más pacientes aquí en curación? Oh, sí, claro. ¿Sí? Sí, hemos visto. Las reacciones de las personas son fabulosas, muy agradecidas, mucha felicidad. Los que, como nosotras, vienen ya por sus segundo o tercer mes, felices y agradecidos, y las personas que apenas empieza pues se contagian y están interesados. Bueno, ok, pues muchas gracias por venir, y estamos esperando el siguiente mes, vamos a ver cómo vamos. Gracias a usted, doctor. Que tenga un buen viaje para... ¿En qué ciudad vive? En Torrance. En todo el área de Los Ángeles. Muy buenos médicos, sí, y muy buena medicina, pero después de 7 años que no les ha funcionado. No, okay. Gracias, señorita. Gracias, doctor. Buena persona.